comenzar a trabajar en nuestro portaté, lo primero que vamos a hacer es medir lo que es nuestro sobrecito de té y vamos a marcar en nuestro portaté y después cortamos con un cúter. Una vez que ya hemos cortado, nos va a quedar así y procedemos a empezar a forrar. Medimos cuánto tiene el envase, pero sin la tapita. Tiene 21 centímetros. Y de ancho nos mide 25. Y esas son las medidas en las que vamos a sacar nuestro foamy. Una vez que ya hemos hecho el corte del foamy, le ponemos pegamento y empezamos a pegar, procurando que quede bien en este borde. El foamy es un material muy maleable y lo puedes ir jalando para que quede perfecta la unión. Una vez forrada ya el molde, nos va a quedar así, cortando la abertura que habíamos dejado para que salgan nuestras bolsitas de té. De igual forma, vamos a tomar la tapita y vamos a sacar únicamente lo que es el contorno este. De este lado no, porque ahí va a ir una pestaña que le vamos a poner en esta parte. Tiene que ser del lado de arriba. Cortamos el pedacito de foamy y marcamos. Recuerda siempre que tienes que trabajar con tus palitos de brocheta para no manchar tu foamy. Una vez que ya hemos pegado lo que es la tapita, vamos a cortar una tira de 3 centímetros y lo vamos a pegar en el contorno de lo que es la tapa. 3 centímetros y todo el contorno. Si no tienes de este foamy que ya viene decorado, no te preocupes. Puedes cortar del color a tu preferencia o igual rosa. Y al final nada más se pinta o se decora con florecitas del mismo foamy. Con un pedacito de foamy diamantado que tengas, vamos a transferir el diseño de nuestras letras. Lo recortamos y nos va a quedar así. Ahora con un poquito de pegamento o silicón, vamos a pegarlo en el frasquito. Seguimos trabajando con nuestra tapita. Recuerda que por eso es reciclado. Estos son pedacitos de encaje que me han quedado de otros proyectos. Y los puedes reutilizar metiéndolos en proyectos pequeños como este. Por ejemplo, aquí puedes adornar tu tapita con esta cinta doradita. Solamente se la ponemos alrededor. La otra que tenemos, vamos a ocuparla para tapar las imperfecciones de donde pegamos nuestro foamy. Para hacer la parte de arriba que va en la tapita, vamos a cortar dos tiras de este foamy que va sobrando
dos tiras muy cortitas y muy delgaditas para ir entrelazando. Una vez que ya has pegado, lo único que vas a hacer es ir torciendo con tus deditos de esta manera para que vaya quedando trenzadita. Conforme vas trenzando, vas pegando todo alrededor de lo que es tu tapa. Una vez que ya hemos puesto lo que es este enrolladito en la tapita, le ponemos también la parte de abajo y aquí alrededor de donde van a ir los sobrecitos de té. Ya por último, para decorar y hacer estas florecitas, vamos a tomar de estos pedacitos que te vayan sobrando del foamy que vayas usando y tomamos la perforadora y únicamente lo que hacemos es sacar circulitos. Ya que hemos sacado los circulitos, únicamente ponemos un poquito de pegamento y colocamos un circulito en medio y vamos poniendo cuatro alrededor. Para así ir formando lo que son las florecitas. Ya los vas haciendo de diferentes colores o puedes combinarlos de un solo color. Y así se van a ir quedando tus florecitas. Puedes poner y decorar ya a tu gusto. No te pierdas el próximo tutorial donde te voy a enseñar cómo hacer en masa flexible esta teterita con la tacita. Así termina. Puedes dejarlo así o puedes ponerle la teterita. De las dos formas queda muy bonito. No olvides hacer tu proyecto, darle me gusta y compartirlo. Que estés muy bien y hasta la próxima.